viejas no se saben comportar. Sí, yo sé que te traigo por este los sueros de vitamina. Lo que pasa es que te hacen falta. ¿Termina el cuento? Ah, mía, ¿no? Que al final el burro no pudo hacer el amor. ¿Te gustó el chiste? Sí. ¿Y a ti, Felipe? Muchacha, me encantó. Fíjese que a partir de hoy, cada vez que veo un burro, me voy a acordar de usted. Niña, Felipe. Elisa, voy a preparar el pedido online. Ok. Papi. ¿Qué pasó, Pepe? Te tengo que decir una cosa. ¿Qué? Yo me voy más a la escuela. ¿Cómo vas? ¿No vas a ir más al colegio, Pepitín? ¿Por qué decís eso? Porque mi maestra dio tan larga muchachita del aula. ¿Tú qué hiciste? Yo lloras y me doy un pedido online. ¿Y qué me doy? ¡No engañas! ¡Yo voy a la escuela, bobo! Bueno, doctora, entra a la página y active su SIN de Cubamón. Muchísimas gracias, mi vida. Ay, doctora, ¿qué bueno que la veo? Ay, doctora, estoy muy alterado. ¿Pero qué le pasó? Ay, doctora, que yo corro mucho riesgo todo el tiempo. Ah, ya, eso debe ser que usted practica deportes extremos. No, algo parecido. Ah, ya, paracaidismo, alpinismo, me imagino, ¿no? No, 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 doctora, nada de eso. Yo simplemente le llevo la contraria a mi mujer. Ay, eso no será deporte de exorcismo, doctora.